Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu Masterclass con Alberto Rodríguez Sprague. Muchas gracias por estar en contacto, muchas gracias por estar visitándonos. También muchas gracias a Nuestra Voz Radio que nos deja hacer todo ese tipo de espectáculos y todo ese tipo de programas. Y bueno, antes que nada quiero mandar saludo a todas esas personas que nos ven, que comparten los videos. Saludos a mis amigos, por ejemplo, a Jonathan, Brian, a John, a Marco, a Saúl, a varios, ¿no? Etcétera. Y también quiero dar las gracias por nuevamente estar en contacto para empezar la clase. Lo que vamos a ver hoy es algo muy simple, pero que a la vez es muy interesante y muy importante, lo que es la improvisación. Habíamos dicho que la vez pasada íbamos a comentar y íbamos a empezar a adentrarnos en lo que era la improvisación más detalladamente, en cuestión un poco de rock, un poco de jazz y un poco de blues. Vamos a ver lo que son tres secciones. Vamos a explicarlas brevemente por el tiempo que tenemos y posteriormente, probablemente en la próxima clase, porque ya nos va a dar tiempo, vamos a empezar ya a ver lo que sería detalles en el pentagrama para empezar a leer los que empiezan con la música. Bueno, pues muchas gracias. Esto es tu Masterclass con Alberto Rodríguez Break. Pero te guste, vamos a empezar con una improvisación que se llama... Bueno, es un rock metal en mi menor. Espero les guste. Dejen nada más, me conecto. Yeah.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente, muchas gracias por estar aquí sintonizando nuestra voz radio. En controles tenemos a Alan Casas y a José Manuel Deep, que es el dueño y el que nos patrocina todos estos beneficios de poder hacer radio. A ver, aparte, estábamos escuchando lo que sería una parte improvisada en mi menor, lo que sería rock metal ochentero. ¿Qué escala estábamos usando? De hecho, me gustaría que hubiera interacción para los que van empezando a tocar, para los que van empezando a aprender, que ahí sabes qué. Oye, ¿qué escala estabas tocando? ¿Por qué hiciste esta tercera menor, esta cuarta menor justa, etcétera? ¿O por qué hiciste esto? ¿O qué digitación utilizaste? Eso es lo que me gustaría que empezara a preguntar a ustedes, para que de esa manera podamos interactuar y pueda hacer esta clase mucho más amena y mucho más divertida y mucho más interesante para el espectador que está atrás de la cámara. Bueno, que están en sus casas ustedes, ¿no? Entonces, básicamente estaba utilizando lo que eran dos escalas, si se pudieron dar cuenta, que era la menor, sin ninguna alteración, en mi menor, obviamente, porque estamos estando en mi menor, y lo que sea la pentatónica menor. Para ahorrarse tiempo, luego entramos a detalle con cuántos tonos y cuántos semitonos y qué alteraciones hay para cada escala. Ahorita estábamos tocando lo que era mi menor. Recuerden que tenemos la menor. Lo voy a tocar con distorsión para que se escuche todavía más poder en el heavy metal. Recuerden que era lo que sería mi menor. Entonces vamos a tocar primero la menor de mi menor. Si quieren. Lo que pasa con las escalas, que obviamente se van repitiendo lo que sería ya por por una escala, ya, o sea, la vas repitiendo cada vez que vas tocando. Entonces, si se dan cuenta, estamos tocando exactamente en mi menor, y recuerden que la idea no es nada más seguir la escala, tocarla rápido, ¿no? Es darle sentimiento, darle tu estilo, darle tu feeling, darle tu punch, como dicen los bateristas, para que puedas tener frases, de esas frases desarrollarlas, bueno, primero crearlas, ¿no? Desarrollarlas y poder empezar a meter tu estilo y poder empezar a contestar esas frases con otras. Un ejemplo. Esta una. Sería de esta manera. La vamos a contestar con algo para terminar la frase terminando en la tónica y que se entienda que ya estamos acabando ahí. Si se dan cuenta, termina exactamente en la tónica, pero una octava abajo, ¿no? Es un ejemplo. Fue algo así, ¿no? Porque estamos improvisando. Entonces, igual, de la misma manera, tenemos lo que sería la pentatónica menor. Bueno, sabes, estoy metiendo un poquito de blues. Recuerden que se va repitiendo como todas las demás escalas. Ok, y también crear frases, ¿no? Y ahí me estoy metiendo con lo que sería la menor también, combinando las dos escalas. Lo mismo que estamos checando durante todo este tiempo, ¿no? Metemos un arpegio menor. Con la armónica, que sería el séptimo grado, o si lo quieren ver de la manera más usual, el octavo grado o el primer grado, hacerlo bemol. Y pues obviamente ya con la pista pues ya se escucha de esa manera. Nada más vamos a tocar poquito nuevamente más esa pista y vamos a meterle lo que sería estas mismas escalas. Nada más 30 segunditos, ¿va? Si quieres, no, es exactamente la misma. ¿No? Para meter los ejemplos que estábamos viendo. Las dudas que tengan, ¿en dónde te las pueden mandar? Las dudas, pues si quieren, a mi página, Alberto Rodríguez Project, o agréguenme al perfil, en fin. No hay ningún problema. Que de hecho, eso estaría súper bien para que estemos apoyándonos ahí entre todos, la comunidad guitarrera del mundo. Bye.
ahora voy a hacer todo exactamente de la misma manera, pero a tiempo, ¿no? Ya, para que todo lo que dijimos de todas las frases, pero ya combinando. ¿Empezamos? 1, 2, 3. Ejemplo en mi menor, una escala ochentera, bueno, un backing track, una improvisación ochentera en rock metal, y bueno, esa sería la primera improvisación. Vámonos a una breve cortinilla para prepararnos para lo que sería la segunda parte, que sería una breve improvisación en el jazz, un poquito como tipo smooth jazz.
Nuevamente por estar sintonizando Nuestra Voz Radio. Alan Casas en los controles, muchísimas gracias por estar sintonizando. La primera improvisación fue de metal, ochentero, rockero, y esto vamos tratando de tocar jazz, lo que sería en re menor, por si lo escucharon. Estamos tratando de tocar algo muy básico, la parte básica del jazz, que sería el segundo grado, el quinto grado y el primer grado. O sea, estamos tocando, si es en re menor, en re mayor, estamos tocando lo que sería mi menor. Lo que sería la mayor, bueno, con séptima si quieres, y terminamos con lo que sería la tónica de re mayor, con digamos max 7, para que se entienda que ya estamos dando la finalidad a la tónica de la vuelta y empezar otra vez, que igual podríamos tocar de esta manera. ¿En qué escala estamos tocando? ¿En qué escala se deben de tocar? Pues obviamente, como lo dice, re mayor, pues vamos a tocar en re mayor, como estábamos tocando anteriormente, mi menor, mi menor. Pero lo que pasa en el jazz, pasa algo muy, muy disonante, muy diverso, muy interesante y muy complejo, muy, muy bueno. Y sería uno de los géneros, digamos, más complejos que existen. Y la idea de tocar, digamos, eso sería como algo muy básico con los tres, acordes, que es la base del segundo, quinto y primer grado, dependiendo en qué escala estés tocando o cómo la estés tocando o la tónica que estés tocando. Pero la idea del jazz no es nada, no es solamente quedarte en la pura tónica, porque si se dieron cuenta lo que estaba tocando, estaba sonando que estaba regresando automáticamente y forzosamente a la misma tónica, que era re. De otra manera, lo que podemos tocar, si se dieron cuenta, metí muy poquitos compases tratando de salirme de la tónica. Pero se empezó a escuchar raro. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el jazz. Hace una disonancia muy interesante para que te metas, digamos, como en problemas, ¿no? O que no, no hay que verlo así. Hay que verlo como una experiencia. Vas caminando por una parte o pasa algo en tu vida y ¿sabes qué? Ahorita tenemos algo muy fortuito en tu vida, que sabes que eso es el clímax y eso es muy importante. Pero si hago algo mal, esto puede valer. O sea, algo bueno, esto puede interesar, como que en realidad puedo salir de esta, ¿no? Es un ejemplo básico. Y es lo que pasa, a entrarse a buscar otros caminos y resolverlos. Y de esa manera, un ejemplo, digamos, estamos en la tónica de re mayor. Y de esa manera lo podemos hacer Lydian, que sería su cuarto grado. Recuerden que estábamos viendo anteriormente lo que serían las tónicas, bueno,
los grados menores y los grados mayores. Recuerden que los grados mayores es el primero, el cuarto y el quinto, los grados menores es el segundo, tercero y sexto, y el séptimo semidisminuido, que por ahorita todavía lo vamos a estar incluyendo en lo que sería la parte menor. Y vamos a irnos a lo que estaba explicando, lo que estaba tratando de darme a entender, que sería la parte atónica. Si hacemos la misma tónica con su cuarto grado, que sería en re, sería para sol, que sería el sol lidian. Si lo hacemos aquí, va a sonar un poquito diferente, porque nada más vamos a estar alterando lo que sería esta nota, que sería, en lugar de sol, vamos a hacer sol sostenido. De esta manera. Sería sol a sostenido. Y de esta manera vamos a hacer de esta manera. Es lo que cambia para Lidia, ¿no? Y sigamos estando en la misma tónica, pero ya estamos cambiando. En esa misma tónica estamos metiendo ya otro grado, respetando la regla de los mayores. Que la regla de los mayores, ¿cuál era? Simplemente que empezamos por terceras mayores. ¿Qué tenemos de aquí a aquí? Tenemos re, mi, luego sería fa, pero el fa lo hacemos sostenido. Tenemos una tercera mayor, tono y tono. Sería la tercera mayor. ¿Qué pasaba con la regla de los menores? Una tercera menor, así como lo dice el nombre, que sería, digamos, lo vamos a hacer en el segundo grado, que sería mi, mi dórico. Sería mi fa, respetando el fa, se podría decir, si tocamos en do y para sol. Pero como estamos tocando en re, empezaríamos lo que sería en... Bueno, empezaríamos en mi, en fa sostenido, y terminaríamos en sol. Pero recuerden que tenemos un tono y luego el medio tono. Y sería una tercera menor, que sería el segundo grado, que estábamos empezando en el segundo grado. Mi menor, 7, luego nos vamos lo que sería la mayor 7. Y para terminar lo que sería, digamos, en una Mac, re Mac 7. El desliz de, digamos, haciéndolo, ahí lo que me gusta hacer a mí es quitar el disminuido y hacerlo como mayor, para que suene, aquí ya estás terminando la frase. Bueno, así es como me gusta hacerlo a mí, a lo mejor no estoy haciendo las reglas bien, pero creo que suena interesante. Y bueno, la idea es que hagamos eso con el primer grado. Si se dan cuenta, suena lo mismo porque estamos terminando en la misma tónica. Con una diferencia en el camino que estamos haciendo. Ahora, si hacemos en el primer grado lo que sería el cuarto grado, que sería lidian para re mayor, que sería sol lidian, pero lo metemos en el primero, pero en lugar de terminar en la tónica de re, la terminamos en la tónica de la, porque digamos en la base, el siguiente compás sería la, lo podemos hacer de esta manera. Y ahí ya tenemos una tónica que sonó totalmente diferente, todavía no tan disonante, porque sigue en la misma escala, sigue en la misma regla, no se sale con una alteración, como si fuera sostenido la, ahí ya se salió de la tonación, pero nos prepara para irnos y resolver esa parte en lo que sería el segundo grado, que sería la menor 7, la mayor 7, disculpa. Y bueno, es algo muy sencillo porque es una base muy sencilla. Ya cuando te metes a componer una pieza de jazz, como, no sé, John Coltrane, Miles Davis, cosas así, bueno, genios así, mil disculpas por esa palabra, ellos ya empiezan a ver unas formas disonantes muy complejas, que luego se meten con una quinta, con una sexta, pero se van metiendo, es como si estuvieras en una conversación muy, muy compleja y tuvieras que recordar exactamente cada detalle que estás hablando, porque después tienes que regresarte a esta parte de esta conversación. Pero sin embargo, cada idea que tuviste fue una plática de media hora. Entonces, es lo que pasa, digamos, en el jazz. Algo rápido, ¿no? Vamos a tocarla nuevamente con lo que les dije. Rápido, 30 segundos. Y para pasar a la siguiente improvisación, ¿no? Thank you.
Concepto muy básico del jazz, que nada más serían sus segundo, quinto y primer grado en re mayor. Y vamos con una cortinilla, por favor, quédate con nosotros en Nuestra Voz Radio, muchas gracias. Nuevamente, gracias por estar sintonizando Nuestra Voz Radio. En controles, Alan Casas. Y gracias también a José Manuel Deep por estar aquí presente y más que nada por brindarnos el espacio para todos los demás programas. Gracias a ti también, televidente, o bueno, como se diga la palabra, el que está ahí viendo este programa. Muchas gracias por estar sintonizando. Y compártelo a tus amigos, compártelo a tus camaradas para que estemos ahí apoyando. Si esto te sirve, la verdad es un gusto poder ayudar en parte. La labor laboral de un músico, ¿no? Como estábamos prometiendo, vamos a terminar con un tema de blues, bueno, una improvisación de blues, como un tipo blues shuffle, un blues rápido, como lo dirían unos. Y bueno, ahí les va, esto sería en sol menor.
nuevamente por estar muchas gracias por estar sintonizando nuestra voz radio. Eso fue una breve improvisación de blues shuffle en sol menor. Y bueno, nada, déjenme de volar a afinar la guitarra un segundito. Bueno, muchas gracias. Entonces, la idea de este episodio, de este programa en esta parte, es que puedas diferenciar, obviamente, los estilos, pero más que nada puedas poder improvisar en cada estilo, poder poner tu granito de arena, empezar a poner frases, empezar a crearlas y contestarlas con otras, y de esta manera poder empezar a crear tu música o componer, en fin, de la misma manera. Y bueno, lo importante aquí también, como las demás, como las demás improvisaciones, ¿qué escalas estamos usando? Aquí estamos utilizando lo que serían las escalas igual. Yo utilizo mucha lo que sería la menor, que sería igual sol menor. La tengo muy arraigado, se podría decir. Y de la misma manera también estoy utilizando lo que sería la de blues, la de blue note, que sería en el cuarto grado. Bueno, usándolo como si fuera pentatónica. Y obviamente la pentatónica. Y también metí ahí a lo mejor una alteración para que sonara algo raro y poder corresponder lo que sería esa parte. Si quieren, les empiezo a mostrar lo que sería algunas notas, igual algo bluseras, que también para que igual como, digamos, como espectador o como principiante, igual si ya hacen esto, para que empieces a lo mejor, si te puedo ayudar a verlo de otra manera, a lo mejor tú tocas de una manera y yo te puedo ayudar como para meter otras frases, ¿no? Ahí te va. Entonces, digamos, tenemos lo que sería esta parte. Entonces, obviamente, la base es sol menor, los grados de lo que sería es el blues, que sería en sol. Sería lo que sería en re, digo en do. Regresamos a sol. Terminamos con lo que sería de re a do. Obviamente la pentatónica, igual como lo hicimos para la versión metal o la improvisación metal, de la misma manera en sol. Y recuerda que las escalas se van aumentando una escala mayor o menor conforme vas tocando, para que puedas tocar diagonal, vertical o horizontal, ¿no? Y de la misma manera. A veces cuando ya intentas meter varias escalas, a veces puede sonar que se está perdiendo la tónica, que de hecho es lo que ahorita estaba mencionando. Empezaba a meter lo que sería la menor cuando estábamos tocando el bluseado. Y si se dan cuenta, ya se empieza a perder la tonalidad o el estilo blues, ya no se escucha tan bluesero porque ya se empieza a escuchar un poquito disonante, que de hecho es lo que me gusta hacer, y es de la manera que yo me expreso en tocar, digamos. Si se dan cuenta, empiezo a caminar de otra forma, es como si tuviera aquí un tema, y aquí tengo otro. Suena más rockero, suena más rápido, y ya no suena lo que es el blues, digamos. Meto la menor normal y ya se lo doy como otro enfoque, como ese tipo jazzcito, como tipo jazz blues, hay otro género. Bueno, la idea de esto es que tú tengas la visualización, digamos, igual las escalas, frases, como igual en el metal, lo que estábamos viendo de la otra parte. Igual también lo que sería en lo que estamos viendo en la parte del jazz.
sea, la idea es que tú juegues con las escalas. A veces no importa que no sigas las reglas, ¿no? Puedes irte un momento a lo mejor rompiendo las reglas que están aquí para que tú encuentres tu estilo. Y sabes que esta parte me gustó cómo se escucha, así es como quiero tocar. Ahora ya una vez que estás tocando de esa manera, busca a lo mejor en algún libro o si estás ya en unas clases, ¿sabes qué fue lo que toqué? Ah, bueno, pues tocaste esto y esto. Y excelente, porque de esa manera vas agarrando tu propio estilo. Ahora, vamos a contar una breve historia ya para irnos, así nada más, a lo que me refiero, y vamos a tratar de utilizar todos los estilos, que bueno, que va a ser imposible definitivamente, pero vamos a tratar. Digamos que tú vas caminando, ¿no? Mantenemos ese ritmo y de repente, no sé, pasa una chava o una morra bonita, ¿no? Y le chiflas. Así como de que, oh, genial, entonces estás contando una historia. ¿Estás de acuerdo a lo que yo estoy tratando de decir? Entonces, de repente, ella te dice, no sé, ¿sabes qué? Como que ahorita no tengo tiempo. Entonces, se queda en suspenso con el Blue Note de la escala del blues. ¿Qué es ese? Y de esa manera, ¿sabes qué? Pero tú, a lo mejor, tienes como un argumento aún mejor, o no sé, tienes dinero, yo qué sé. Y ¿sabes qué? Ya le gustaste y se queda así. Entonces se queda como en esa parte ya del clímax y regresamos para terminar la historia. Y como ya metimos una octava más, ya podemos tener como, ya empieza a convivir con esa mujer. Ya están en la plena acción. Y de repente ya se vuelven una pareja muy sentimental, etcétera. Lo que me refiero es contar una historia, ¿no? Es estúpido lo que acabo de decir, pero puede funcionar. Eso es lo interesante. Pero lo importante es que tengas esa sensación de contar una historia. Igual si estás triste, terminaste con alguien o tienes otros tipos de cosas en que pensar, exprésalo aquí para que de esta manera tú empieces a crear y no importa que a lo mejor no sigas las reglas como estaba comentando, pero lo importante es que tú explores. Como dije, verticalmente, horizontalmente, diagonalmente, o sea, me refiero a las escalas, ¿no? Como así, verticalmente, horizontalmente, y también es de lo que sería, bueno, eso era diagonal, y lo que sería horizontal. Y de la misma manera uno va expresando lo que tiene, y de esa manera tú puedes ir contando una historia, desarrollando las frases, y bueno, para despedirnos, quiero mandar saludos a todos mis amigos, a todas las personas que me conocen, igual aquí en Controles. Muchas gracias por estar aquí en Nuestra Voz Radio, en tu clase, tu Masterclass con Alberto Rodríguez Prick. Y esto fue tema de improvisación. Espero que te haya gustado. En mi menor fue un poquito de rock ochentero. En re mayor fue un poquito de jazz básico. Smooth jazz, bueno, más algo muy básico de los 3 grados. Y lo que sería ahorita en blues, shuffle, lo que sería en sol menor. Espero que te haya gustado. Yo soy Alberto Rodríguez. Project, nos vemos para la próxima. See you. Let's roll.